El entretenimiento ha conseguido posicionarse como uno de los contenidos más cotizados entre los espectadores, de hecho, las plataformas de streaming son cada vez más conscientes de ello. Prueba de esta situación es el éxito rotundo que lleva a sus espaldas la casa de papel. Como cada semana, desde Formula TV elaboramos un análisis de las ofertas que consiguen triunfar en Netflix, haciendo hincapié en los días comprendidos entre el 29 de noviembre y en el 5 de diciembre. Si hace una semana era la reina del flop, quien conseguía la medalla de oro con su segunda temporada, la ficción colombiana no ha sido capaz de mantener la posición ante el ciclón de la casa de papel, no obstante, cabe destacar que mantiene ambas tandas de capítulos inmediatamente por debajo en el listado. Dentro de nuestras fronteras, la serie de los monos rojos se corona como se ha mencionado y ya consigue permanecer durante seis semanas en el ranking. Curiosamente, de las 10 ofertas presentes, un total de 9 corresponden a ficción, mientras que el documental Las cosas por limpiar sigue congregando adeptos frente a las pantallas españolas, manteniéndose en el listado La Friolera de 10 semanas y escalando una posición. Por contra, ¿dónde está Marta? Abandona el séptimo lugar que ocupaba. Destacable es el hecho también de que ningún producto de telerrealidad está entre lo más seguido en España. Desde que elaboramos este análisis hemos querido poner en valor el efecto nostalgia que se abre camino en las plataformas. Nuestro país no es una excepción y aquí no hay quien viva vuelve a estar entre lo más destacado, mejorando un puesto desde el número 8. La ficción de los hermanos caballero no ha abandonado el ranking desde hace cinco semanas.